En 1405 llegaron las primeras campanas a Betancuria, la bella y pintoresca localidad que, rodeada de altas montañas y situada en un barranco, fuera hace muchos, muchos años la capital de nuestra isla. Estas campanas estaban destinadas a la construcción de la capilla de Santa María de Betancuria y junto con otros ornamentos viajaron desde tierras muy lejanas antes de llegar a nuestra isla. Pero mejor será que empecemos por el principio, mucho tiempo atrás. Cuando los conquistadores llegaron a estas tierras, Fuerteventura estaba habitada por los majos, población de origen bereber procedente del norte de África. La isla estaba dividida en dos demarcaciones territoriales o reinos, el de Guise al norte y el de Ayose al sur. Ambos reinos estaban separados por una muralla que dividía la isla. Algunas fuentes escritas han identificado esta muralla con la pared que atraviesa el istmo de Jandía, de la que aún se conservan varios tramos. Sin embargo, otros consideran que la división estaba situada en el centro de la isla, desde el puerto de La Peña hasta el barranco de la Torre. Enfrentamientos por pastos y ganados eran continuos entre estos dos reinos, y en estas disputas mediaban dos mujeres, Tibia Abin y Tamonante. Cuentan los que fueron testigos que los habitantes de la isla eran personas bien constituidas, fuertes, valerosas y que además se distinguían por su alta estatura. Construían sus casas con piedras y las techaban con lajas, palos y arbustos. Estas casas formaban poblados como el de la Atalayita y algunas tenían el suelo rehundido, de ahí el nombre de casas hondas que se les da en la actualidad. Pero también habitaban en cuevas, que acondicionaban con muros divisores de piedra seca, internos y externos. Sin embargo, la escasez de cuevas naturales en la isla determinó el predominio de los poblados en superficie. En las hermosas y llanos del Sombrero podemos ver restos de estos poblados. Los vestigios de esta cultura se conservan actualmente en museos como el Arqueológico y Etnográfico de Betancuria, y gracias a ellos podemos hoy conocer muchos aspectos de la vida de nuestros antepasados. Las semillas y plantas silvestres, los mariscos, la carne y la leche de sus rebaños constituían su principal alimento. El grano lo reducían a gofio. Para ello lo tostaban y trituraban en machacadores o morteros de piedra o bien en molinos de mano, consistentes en dos pequeñas piedras volcánicas de forma circular que hacían girar una encima de la otra, con un palo o con la mano. Amasaban el gofio con agua, leche o manteca en vasijas de barro. También comían dátiles frescos o secos. Adoraban a sus dioses y a las fuerzas de la naturaleza mediante ceremonias que realizaban en cuevas, en lo alto de algunas montañas y también en recintos sagrados llamados efequenes. Entre las montañas sagradas destaca la de Tindaya, en cuya cima se encuentran numerosos grabados podomorfos, es decir, siluetas de pies humanos. Pero la vida de los majos cambió de forma brusca con la llegada de los conquistadores, al mando del normando Jan de Bethencourt a comienzos del siglo XV. Señor Juan de Bethencourt, señor de Grainville, la Tantieu, queriendo aumentar su fortuna y adquirir renombre, abandona su antiguo alcázar de Normandía, seguido de algunos gentilhombres, con la intención de ir a conquistar las Islas Canarias. Pedro Gontier, fraile de Saint-Jean-de-Mars, y el presbítero Juan de Verrier, ambos capellanes de Bethencourt, toman parte en esta empresa y escriben su historia. Bethencourt arriba primero a Lanzarote y desde allí se dirige por primera vez a la isla de Fuerteventura, pero los aborígenes, alertados por la presencia de los invasores, se ocultan en las montañas del interior de la isla. El normando,
ante la falta de víveres y el amotinamiento de sus soldados, no tiene más remedio que regresar a España, donde una vez en la corte, el rey de Castilla, Enrique III, le hace entrega de 20.000 maravedíes para sufragar los gastos de una segunda expedición y de un buque bien armado provisto de 80 hombres de tripulación. Por segunda vez, se dispone a invadir la isla de Fuerteventura, construyendo los fuertes de Rico Roque y Baltarajal, que le servirían de cuartel general y desde los cuales ordena las incursiones por la isla. Tras varios combates, en 1404, Fuerteventura sería finalmente conquistada. Los nuevos pobladores se establecieron en la recién fundada villa de Betancuria. Fuerteventura pasó a formar parte del mundo señorial canario, siendo el primer señor de la isla el propio Jan de Betancur, al que siguieron las familias, las Casas y Perasa, y finalmente la familia Saavedra. Estos nuevos señores implantaron una economía basada en la ganadería, la agricultura, la recolección de horchilla y el comercio. Y aunque en un principio se impusieron los usos y costumbres de Normandía, a partir del año 1418 se aplicaron los ordenamientos generales de Castilla y Betancuria se consolidó como capital de la isla hasta el siglo XIX, instalándose en ella todas las instituciones y órganos de gobierno: cabildo, parroquia matriz, obispado, convento franciscano y residencias de los señores territoriales y demás autoridades. Se construyó la iglesia de Santa María de Betancuria, elevada a rango de catedral en 1424, con la creación del obispado de Fuerteventura, que fue suprimido en 1430. Con el paso del tiempo, este templo ha sido objeto de varias restauraciones y remodelaciones, cuyo resultado es una iglesia bastante amplia, de tres naves en la que se combinan elementos góticos, mudéjares, renacentistas y barrocos. Los franciscanos fundaron también en el año 1416 el convento de San Buenaventura, que sería a mediados del siglo XV residencia de San Diego de Alcalá. Los restos de la iglesia conventual. La ermita de San Diego. Las dependencias del actual Museo de Arte Sacro, la iglesia de Santa María y otros edificios han determinado la declaración de Betancuria como conjunto histórico. En Fuerteventura, isla de señorío, los señores conceden mercedes de tierra a los colonos y perciben el quinto señorial, impuesto que grava la entrada y salida de productos de la isla. En el siglo XV, también realizaron numerosas incursiones a Berbería, en el noroeste de África, dando origen a un lucrativo comercio de esclavos y productos del cercano continente africano. Sin embargo, estas expediciones también tuvieron sus represalias por parte de los berberiscos, cuyos ataques piráticos convirtieron las costas majoreras en lugares no muy seguros para vivir, así que la población comenzó a asentarse paulatinamente por los valles y llanos del interior, que por otra parte eran más adecuados para la explotación agrícola y ganadera. La dependencia de la agricultura y ganadería de las condiciones climatológicas provocó periodos de crisis de subsistencia y hambrunas, alternadas con ciclos de bonanza económica en los que se obtenían abundantes cosechas cuyos excedentes se exportaban al resto del archipiélago. Ya a finales del siglo XVI, una fuerte sequía provocó una importante despoblación de la isla, que facilitó el ataque y la quema de Betancuria por las hordas berberiscas de Xabán Arráez en el año 1593.
En el siglo XVII, Betancuria se reconstruyó. Paralelamente, diferentes asentamientos poblacionales fueron diseminándose poco a poco por todo el territorio insular, construyéndose varias ermitas. De esta forma, se fueron creando los núcleos de La Antigua, Casillas del Ángel, La Oliva, Tetir, Tuineje, Pájara y otros caseríos por el momento alejados de las peligrosas costas. Pero en el siglo XVII, Fuerteventura tuvo que afrontar también varias etapas duras. Las plagas y las sequías arruinaron las cosechas e hicieron estragos entre los majoreros, que se vieron obligados a emigrar en varias ocasiones. Los periodos de crisis siguieron repitiéndose cada cierto tiempo hasta el siglo XVIII, poniendo a prueba la valentía y resistencia de los majoreros, muy especialmente cuando en 1721 se produjeron motines y tumultos en Betancuria por falta de alimentos, llegándose incluso a requisar el cargamento de grano de una tartana arribada por accidente a las costas de Jandía. Las etapas de crisis se alternaban con periodos de auge, en los que los buenos inviernos permitieron una gran producción cerealista. Fuerteventura llegó incluso a ser considerada como el granero de Canarias, ya que abastecía a su propia población en aumento y también a la del resto de las islas del archipiélago. La abundancia de cereales llevó aparejada la instalación de diversos tipos de artilugios para realizar la molienda. Algunos, de tracción animal, como las tahonas, o impulsadas por la fuerza del viento, como los molinos y posteriormente las molinas, comenzaron a formar parte del paisaje agrícola de Fuerteventura. En nuestros días podemos encontrar buenos ejemplos en Lajares, Villaverde, Tefía, La Antigua, Llanos de la Concepción y en el Centro de Interpretación de los Molinos de Tiscamanita, donde además se nos muestra las características de estos artilugios de molienda. Los molinos han sido declarados bien de interés cultural. Reflejo también del auge cerealista lo encontramos actualmente en varias casonas rodeadas de terrenos de cultivos, como la de los Rugama y la de los Velázquez, ambas en Casillas del Ángel. O la conocida como Casa del Inglés, en La Oliva, que fueron construidas por esta nueva burguesía agraria, surgida al calor de la comercialización de los granos. Mientras tanto, Betancuria mantenía su hegemonía como capital y sede del cabildo, pero el poder de los señores se fue debilitando paulatinamente debido a su ausencia de la isla, ya que pasaron a residir en Tenerife, y paralelamente aumentaba el poder de las máximas autoridades militares, los coroneles, que establecieron su residencia en La Oliva, en la denominada Casa de los Coroneles, construida en el siglo XVIII. En este mismo siglo, la Iglesia impulsó una reforma de su administración que culminó a finales del siglo XVIII con división de la parroquia única de Betancuria en 7. Tuineje, Pájara, Tetir, La Oliva, Casillas del Ángel, La Antigua y Betancuria. A estas añadieron, en el siglo XX, las de Gran Tarajal, Puerto del Rosario y Morro Jable. Tras el descubrimiento de América,
las Islas Canarias cobran una gran importancia estratégica en la ruta atlántica, al convertirse en punto de recalada para los barcos que surcaban nuestro océano. El comercio con América, el interinsular y los conflictos bélicos que España mantenía con otros países, como Inglaterra, supusieron la presencia de piratas y corsarios en aguas del archipiélago y frecuentes ataques a las islas. Fuerteventura no estuvo exenta de estos ataques. De hecho, dos batallas se libraron en nuestra isla contra desembarcos ingleses en 1740, la del Cuchillete y la del Llano Florido. En ambas, el valor y la astucia de los isleños, que utilizaron para su defensa trincheras móviles de camellos, dieron al traste con los planes de los invasores, que sufrieron numerosas bajas y prisioneros. Tras estos ataques, se optó por construir fortificaciones para la defensa de la isla, como los castillos o torres defensivas de San Buenaventura, en Caleta de Fustes, y del Tostón, en El Cotillo. Estas fortificaciones, diseñadas por el ingeniero militar Claudio del Isle, significaron un avance importante en el control y vigilancia de nuestras costas. La Constitución de 1812, emanada de las Cortes de Cádiz, introdujo importantes reformas en todo el Estado español. En nuestra isla, estas reformas supusieron la abolición del señorío, la desaparición del antiguo cabildo y la creación de tantos ayuntamientos como parroquias existían desde el siglo XVIII. Así se crearon los municipios de Pájara, Tuineje, La Antigua, Casillas del Ángel, Tetir, La Oliva y Betancuria, a los que se añadió posteriormente el de Puerto de Cabras, que absorbió, ya en el siglo XX, los de Tetir y Casillas del Ángel. La economía continuó basándose en la agricultura y ganadería, combinadas con el comercio de la barrilla, la cochinilla y la cal, que posibilitaron la incorporación de la isla al comercio exterior. La explotación y comercialización de estos productos originó un periodo de auge económico, que unido a la remisión de la piratería, posibilitó la consolidación de núcleos costeros como Puerto de Cabras y Gran Tarajal. Por otro lado, la actividad pesquera contribuyó a la aparición y desarrollo de caseríos como Morro Jable y Corralejo. El siglo XIX finalizó con un nuevo estancamiento socioeconómico debido a las sequías y la quiebra del comercio de la cochinilla, que provocó la emigración de muchos habitantes de la isla. En el siglo XX, Puerto Cabras, que pasó a denominarse Puerto del Rosario desde 1956, se consolidó como capital y principal centro administrativo de la isla, instalándose en ella las principales instituciones de gobierno. En 1912, se crearon los Cabildos Insulares Canarios, siendo uno de sus promotores don Manuel Velázquez Cabrera, nacido en el pueblo de Tiscamanita. En el mes de marzo de 1913 se constituyó el Cabildo de la isla, siendo su primer presidente don Juan Domínguez Peña. Como reseña histórica, es importante destacar que en 1924 residió en nuestra isla, durante su exilio, el insigne escritor don Miguel de Unamuno. Los recuerdos de sus escritos y tertulias se recogen hoy en la Casa Museo que lleva su nombre. Las infraestructuras comenzaron a desarrollarse y fueron surgiendo servicios como el teléfono, alumbrado público, muelles, carreteras, presas, aeropuerto, hospital, viviendas sociales, parador de turismo, etc. La explotación y comercialización de la cal elaborada y de la piedra de cal, que ya había alcanzado importancia en el siglo XIX, cobró un nuevo auge en este periodo. Ello llevó aparejada la construcción de numerosos hornos de cal, sobre todo en zonas costeras.
el campo y su paisaje se fue transformando con la aparición de nuevos cultivos de riego, como el tomate o la alfalfa, para los que se perforaron numerosos pozos donde se instalaron modernos molinos de agua. Se crearon también plantas desalinizadoras y se extendieron los enarenados, mientras los cultivos tradicionales de cereales fueron desapareciendo paulatinamente. La ganadería, que también ha experimentado una creciente mecanización, ha propiciado que en la actualidad Fuerteventura cuente con una numerosa cabaña ganadera caprina, productora de excelentes quesos con denominación de origen. Pero la gran transformación de la isla se produce a partir de la década de los años 70 con la introducción del turismo. Este sector ha llevado aparejados importantes cambios económicos, sociales, culturales y demográficos. Los visitantes que llegan a nuestra isla, atraídos por la calidad de nuestro clima y de nuestras playas, descubren también un patrimonio natural y cultural de innegable valor. Las personas que hoy vivimos en Fuerteventura somos herederas de este legado histórico y también del valor, de la tenacidad y de la capacidad de superar las dificultades que demostraron los hombres y mujeres que vivieron y pasaron por esta isla en el pasado. Nuestra historia, tradiciones y costumbres son un tesoro de inapreciable riqueza que debemos conocer y cuidar, porque en ellas están las claves para entender aquellas preguntas que se hicieron por primera vez los sabios de la antigua Grecia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos?